Nuevamente, el pésimo estado en el que se encuentra el libramiento norte de San Juan de los Lagos provocó un accidente automovilístico. En esta ocasión chocaron una camioneta Chevrolet Colorado y una pequeña camioneta repartidora marca Renault. El accidente ocurrió el 9 de noviembre cerca de las 6 de la tarde en el libramiento norte, justo en el cruce con la avenida Universidad, y presuntamente la mala calidad del asfalto, aunado a que en ese momento el sol se estaba poniendo dificultando la visibilidad, provocó que los dos vehículos se impactaran, resultando más dañada la camioneta Renault, que quedó con el frente deshecho, mientras la Chevrolet mostraba el impacto en un costado. Al lugar llegó la ambulancia HAL 387 de la Cruz Roja al mando de Berardo González, Mayolo Epigmenio y Rubén Pedrosa, quienes atendieron a dos personas que resultaron lesionadas del choque. Al valorarlas se determinó que no tenían golpes de gravedad y se les invitó a ser trasladados al Hospital Horacio Padilla para que se les hiciera mayores exámenes y así descartar una lesión interna. Pero ninguno de los dos lesionados quiso ser trasladado y se quedaron a deslindar responsabilidades con los oficiales de tránsito del estado, que ya habían llegado a hacerse cargo del accidente.